Todo listo, ya vivimos, ya disfrutamos la primera fecha del torneo Padre Bruno Lanteri 2017, sí, van pasando los años y acá estamos con asado y tiki tiki, camiseta rojinegra para asado, camiseta anaranjada, naranja mecánica para tiki tiki, que arrancaba con todo, sí, llevando peligro sobre el arco de Arín. Reventaban el travesaño y atención porque el equipo naranja metía, intentaba. Arín se revoleaba y el fútbol que ya empezaba a rodar, sí, ya empezaba a girar en la primera fecha del Lanteri. Nosotros compartiendo las mejores emociones de este encuentro. Vamos a ver por qué responde el asado. Quiere llevar peligro sobre el arquero Martínez y veremos si puede hacer algo más que eso. El partido empieza a ser de ida y vuelta, claro, de un lado a otro. Y el dominio igual, de todas maneras, lo empieza ejerciendo el equipo naranja. Claro está, y la buena salvada de Arín, ¿eh? Fenomenal volada del arquero, evitando la caída de su valla. Ahora responde, atención que Cuatrochi buscaba. La pelota allí va cerquita del arco de Martínez. El partido es entretenido, claro está, sí, de ida y vuelta. Vamos a ver si alguno se despega en el marcador, porque el que va con todo es el equipo naranja y el que saque ese sablazo es el arquero Arín. Fenomenal actuación, de brillante actuación hasta el momento. Se perdía una chilena clarísima. El jugador del tiki tiki hasta el momento lo demuestra. Atención, el arquero Arín, además de atajar, a lo chilaver se animaba a patear el tiro libre. Bueno, en esta no le fue tan bien. Pero el fútbol continúa, la pelota sigue girando aquí. Y buscaba de todos lados, tiki tiki, claro, tiki tiki tiki. Pero esta era fácil para el arquero Arín. De todas maneras ya podemos observar un claro dominio. Atención que se equivocaba el arquero. Después salvaba la ropa, pero el peligro no pasaba. Solito y solo aparece, sí, Milano, el número 8 de tiki tiki, claro está. Bueno, algún error podía tener el arquero. Estaba sacando todo. Apareció solito Milano, el número 8, a cobrar 1-0 arriba el tiki tiki. El primer gol que palpitamos en la fecha. Nos lanzamos al segundo tiempo. Lo gana el naranja, pero esto es fútbol y todo puede pasar. Claro, centro de Milano. Medio pifiada la pelota allí. Pegaba en el travesaño. Se salvaba el asado. Claro que estaba perdiendo 1-0. Y el que seguía intentando era tiki tiki. De todos lados, llevando peligro contra el arco de Arling. El rojinegro no estaba cómodo en el campo, ¿eh? Lo observábamos. Podía iluminar jugadas de peligro contra el arco de Martínez. Atención porque el que busca otra vez es el tiki tiki y el que ataja es el arquero Arlin, que hasta se anima a salir jugando. Notable actuación la del arquero hasta acá, más allá de la jugada del gol. Aquí el que sigue intentando, el que sigue buscando, claro está, es el equipo naranja, que hasta el momento ha demostrado, por eso está ganando, claro, 1-0, pero bueno, no es una distancia que le garantice la victoria. Sigue buscando y lo encuentra, sí, ahora sí, con gol de Ocampo, claro está, adentro y a cobrar 2-0 arriba el tiki tiki. Goles de Milano y Ocampo. Quería descontar el asado, pero no podía, por poquito le movieron el arco y ya empezaba a justificar el triunfo. Atención que Milano corría en esta, no llegaba el número 8. Salía larga la pelota, después se lamentaba. Y el fútbol continúa aquí, claro. Busca asado, intenta encontrar el descuento. Todavía no lo nombramos mucho a Martínez. Para que usted sepa, no ha llegado mucho el asado contra Tiki Tiki. Pero el equipo naranja la mueve, claro está. Se florea en el área rival. Y se pierde el tercero de manera insólita, ¿eh?
Claro, estaba ya listo y solo. Pero bueno, puede fallar, claro. Como diría Tuzán, atención porque el que busca es Asado. Que intenta el descuento. Va a llegar, claro, con ese golazo del número 7 de Merlo. Sí, la clavó al palo derecho de Martínez, que se tiró, calculó mal. La pelota terminó entrando por el centro del arco. Y bueno, 2-1. Ojo que el Asado con poquito y nada se ponía a tiro, claro. Atención porque otra vez Merlo domina en el área. Pivotea hacia atrás para que le pegue el número 3. Sablazo que controla bien el arquero Martínez. Y el fútbol acá sigue girando. Cabezazo de Arling. Hacía todo, es completo. El número 1 que tiene Asado. Ahí ahora el que responde es Tiki Tiki. Pero la pierde, ¿eh? Gran triunfo. 2-1. Ha sido del Tiki Tiki sobre el Asado.